días, bienvenidos. Esto es Edición Central Noticias. Mi nombre es Valentina Mesa y junto con Cristian Arbanio y la colaboración de Martín Bueno, vamos a estar acompañándolos en este lunes helado. Ya les voy diciendo, les voy anticipando, va a ser frío toda la semana, pero sobre todo el fin de semana va a haber un ingreso de aire polar. Así que ya les digo, tienen una semana para ir preparando los abrigos, para ir sacando más frazadas de lo habitual, para ir acomodando los pulóveres que por ahí hace rato que no usamos, porque se viene una semana difícil en cuanto a las temperaturas. Así que vayan preparándose. Igualmente ya más cerca del fin de semana les vamos a estar ampliando, pero para que lo vayan sabiendo. Vamos a presentarnos con nuestras vías de contacto para que se puedan poner en comunicación con nosotros y contarnos lo que está ocurriendo en su barrio, localidad o institución. 11-38-51-06-01 y también el 11-31-85-62-87 son nuestros teléfonos de WhatsApp para que nos puedan mandar su mensajito, su audio, su video y nos cuenten qué es lo que nosotros somos caja de resonancia, un poco de lo que está ocurriendo en su barrio. Estamos además en todas nuestras redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram, nos pueden encontrar como canal Morenovisión o morenovisión.tv y además recuerden que en cada uno de esos espacios van a encontrar todas las notas que nosotros vamos compartiendo día tras día aquí en el noticiero para que lo puedan volver a ver y compartir cuando lo deseen. Por último, en cada uno de los enlaces de las transmisiones van a encontrar el que los dirige a Cafecito para que, si lo desean, puedan colaborar económicamente con nosotros, que en estos tiempos es más necesario que nunca. Vamos a comenzar con la información del día de hoy que tiene que ver con el policial nuestro de cada día, en este caso un joven de 25 años que fue baleado en el torso con aproximadamente entre 3 y 4 disparos por un conflicto en el barrio Altos del Oeste. Esto fue cerca de la 1 de la mañana en las calles Hudson y Bolivia. Como les decíamos, hay dudas sobre la cantidad de disparos finalmente que recibió este joven de 25 años. Las fuentes oficiales mencionan que el joven fue atendido por personal médico del SAME y que presentaba al menos 3 disparos que serían de distintos calibres y fue trasladado por justamente personal especializado al Hospital Vicente López de General Rodríguez. Las fuentes vecinales dicen que los disparos que recibió serían 4, 3 balas en el pecho, en el brazo y en la pierna y una más en la pelvis según las versiones vecinales. Estas mismas mencionan que el joven había sido baleado en el marco de un conflicto que estaría vinculado a la venta de drogas y gente que pasó por allí luego de lo sucedido comentan asustados que hace rato tienen miedo por esta situación. Si bien todavía se espera saber qué líneas van a seguir la investigación al respecto, que está a cargo de la UFI número 10, hasta el momento no hay testigos ni denunciantes para corroborar la información, digamos, que circula entre los vecinos que dicen que el conflicto estaría relacionado con la venta de drogas. Así que hay que esperar qué es lo que decide la justicia y qué es lo que decanta a raíz de la investigación, pero en un primer momento los vecinos que, como les decíamos, todavía no hay testigos ni denunciantes para corroborarlo, comentan que este joven de 25 años recibió entre 3 y 4 balazos en distintas partes de su cuerpo por un ajuste de cuentas vinculado a la venta de drogas. Recuerden que toda esta información la pueden encontrar en la posta noticias de General Rodríguez. Nosotros sacamos el informe de allí, de esa página. Les recomendamos a los vecinos de General Rodríguez que entren, que chusmeen, digamos, el artículo entero y que allí también se publican un montón de novedades que tienen que ver particularmente con el municipio de Rodríguez. Nos vamos a meter ahora con lo que dejó la última sesión del Consejo Deliberante. En este caso, como les decíamos, duró aproximadamente cerca de 4 horas la sesión, con algunos inconvenientes en la transmisión, los oficialismos sin mayores inconvenientes con el audio, las oposiciones con algunos micrófonos entrecortados y algunas fallas en las imágenes, vamos a pensar que es una cuestión técnica exclusivamente. En este caso, vamos a ir presentando a lo largo de toda la semana las distintas
discusiones que se dieron dentro del recinto, las diferentes posiciones, como les decimos, son muchos los oradores, fue muy larga la sesión, pero nos interesa que usted tenga, aunque sea el resumen de lo dicho por cada uno de los concejales. En este caso vamos a presentar la palabra de los la concejal Durán, el concejal Federico Fonchi, Gastón Fraga, Gonzalo Galeano y Daniel Chávez, que se expresaron de la siguiente manera en el recinto en la última sesión. Como show de calidad tenemos el FU, el Play FU, el Plantín Floral y los carnavales. Para esto fueron convocados artistas tales como Trueno, Qué Personaje, Panam, Delio Valdés, Angie Velasco, Emilia, Neopistea, Peteco Carabajal, quien, para mencionar, recibió 28 millones solamente para inaugurar una sala de ensayo, la productora de Maravilla Martínez, el show de Adriana, Yamila Sadli, Los Charros, Milo, Rodrigo Carrera, Gastón Pols, Ernestina Páez, entre otros. Entre solo la mente de los artistas convocados, tenemos 150 millones. Con la plata que se gastó trayendo a esos artistas, hubiésemos comprado en el municipio 235 electrocardiógrafos, 695 sillas de rueda, 258 camillas para los hospitales, ya que hoy vamos al hospital de Moreno y no tenemos camilla al menos para esperar. Se lo muestro a los vecinos presentes. Hubiésemos comprado y adquirido 2 tomógrafos computados, que tanta falta le hacen a los hospitales, en especial a nuestro. En cuanto a la educación, hubiésemos comprado 903 pupitres, 1.806 sillas. En el caso que las escuelas tuviesen, ¿no?, la posibilidad de tener una instalación eléctrica acorde, 258 aires acondicionados para que los chicos no pasen ni calor ni frío. Y entendiendo que no están todas las escuelas en condiciones de tener esta instalación eléctrica, también podían adquirir calefactores por la cantidad de 715. Me parece que ningún chico de Moreno estaría pasando frío este invierno. Proponerle a los concejales que, ya que todos queremos un show de calidad para los vecinos, donemos nuestro sueldo y la hagamos con la nuestra, no con la de los vecinos. Que entre todas las bancas juntamos un aproximado de 19.492.000. 20 millones para alquilar motoguadañas y martillos demoledores en reiteradas ocasiones, en vez de comprarlos y adquirirlos al municipio, por un valor de 250.000 y 381, que es lo que vale hoy en día un martillo demoledor. Solamente en el 2023 se incorporaron 23 móviles, se incluyeron además con los fondos provinciales 7 móviles más, 7 patrulleros más para el servicio de seguridad. Esto suma un total además de 12 móviles específicamente para lo que es patrulla urbana, que es este servicio de seguridad que depende directamente del municipio. En 4 años de gestión, en el acumulado de la incorporación de móviles, podemos contar con 116 en total, 20 motos, además de los móviles propiamente dichos. En la actualidad tenemos 2.132 cámaras. Es decir, esto ya es una multiplicación por 10 de lo que había al inicio de la gestión. Se han implementado lectores de patentes que conforman un anillo digital de seguridad y permiten elevar el esclarecimiento de hechos delictivos. Se instalaron 7 nuevos centros de protección urbana, sumando un total de 18 en el distrito. De hecho, en la cuestión donde se analiza la parte de alquileres de equipos, me parece que es muy importante entender qué significa que los equipos se puedan alquilar y en muchos de esos casos no se compren. Sobre todo porque en algunos casos la compra de esos equipos no es que solucione el problema diciendo, bueno, con 4 alquileres era lo mismo que comprarlo. Es mucho más extenso, eso implica fletes, implica mantenimiento. En muchos casos los equipos valen lo que valen los alquileres porque la duración de esos equipos no es tan extensa como se parece. No es que uno dice, compro ese equipo y dura 700 utilizaciones. Sobre todo con los equipos, en el caso de materiales viales y demás. En muchos casos, ¿sí?, los equipos que alquila el municipio terminan siendo equipos que no lograrían la rotación necesaria como para que se puedan amortizar adecuadamente. En el primer año de gobierno se gastaron 700 millones en equipos, en el segundo año se gastaron, en 2021 700 millones, 2022 400 y pico millones y en el 2023 600 millones. Que si desestacionalizamos por inflación nos damos cuenta que la caída de compra de equipos fue importante. ¿Saben por qué? Porque ahora los equipos se mantienen.
porque los equipos se los controla, porque hoy un equipo no se cae y se deja en desuso. En los incrementos de los ingresos, ¿sí?, el incremento más marcado se termina dando en la parte de tasa de seguridad y higiene. Tasas que en su momento no se cobraban adecuadamente, donde muchos empresarios del distrito directamente no pagaban, ¿sí? Y eso se hizo es regularizar la situación de los empresarios con la comunidad. Por eso, del año 2022 al año 2023, el crecimiento de tasas de servicios generales fue del 111%, mientras que las tasas con las que participan los empresarios, que en síntesis es la parte más fuerte de los ingresos no tributarios, creció un 139%. Solo esta semana hay 7 nuevas industrias interesadas en llegar a Moreno comprando en parques industriales, que en síntesis viene a crear trabajo local, viene a crear oferta de productos que vamos a poder vender en todo el territorio y en muchos casos para exportación, ¿sí? Y seguramente se va a poder comprar localmente más, pero también van a poder aportar y de esa manera se van a poder solventar más los gastos de la comuna. Que Mariel Fernández, la intendenta que hace más de 20 años es la mejor intendenta en Moreno. Búsquenle la vuelta que le busquen. En tema, los concejales propinantes anterior a mí de Unión por la Patria ya han nombrado las obras, las plazas, un torneo municipal Evita. Yo tengo acá un dato, tenemos 35.000 personas que rondan fin de semana tras fin de semana con un torneo de fútbol. Me dicen, ¿es rodar la pelotita? Es la única contención seguramente de muchos chicos. 475 partidos por fin de semana. Les molesta. Y si quieren sacar todos los derechos, hoy están acá de 5 sesiones, no sé, habrán venido una. Y hoy, lo de la libertad avanza. Y hoy quieren venir a mirar y quieren venir a ver algo que en 5 sesiones que venimos del año no vinieron. Es usar al vecino cada vez para la campaña. Acá la libertad avanza, les mintió a los clubes de barrio. Hicieron campaña, les prometieron un torneo mejor, trofeo, todo. Terminó la elección, lo dejaron tirado y a fin de año no le dieron nada. Concejales que se la pasaron hablando al gobierno de Milei, le hago una pregunta. El 2023 Milei no era presidente y la rendición que se está tratando hoy, si mal no me equivoco, es la del 23, no del 24. ¿Por qué hablan tanto del gobierno nacional actual y no hablan del gobierno nacional que dejó un 111% el año pasado de inflación, que eso también llevó a lo que no alcanza el presupuesto y diferentes cosas? Eso no hablaron, hablaron, bueno, todo lo que pasa hoy, pero estamos tratando temas del año pasado. El año que viene, cuando tengamos, digamos, que debatir el presupuesto y la rendición del 2024, bueno, ahí hablaremos de temas actuales. Se autorizó a cortar una escuela al medio, hacer una plaza, y justamente la responsable de la dirección de educación dice que, bueno, ellos quieren trabajar fundamentando que hicieron un análisis de del crecimiento de la matrícula, de la falta de aula, y no entendemos nosotros cómo corta una escuela al medio para hacer una plaza, usar el fondo educativo. Hay muchas escuelas hoy que por ahí se le hicieron aulas, pero no tienen mobiliario. Los chicos hoy en día están rotando, no tienen clase todos los días. Hay escuelas que tienen aulas modulares todavía, la secundaria 85, la secundaria 73, al lado de la primera 57 que inauguraron un edificio nuevo y al lado están en aulas modulares y se gastan dinero del fondo educativo en diferentes digamos, departamentos, diferentes obras o cosas se pagan que no son nada que ver con la educación. Hacer un polideportivo en cuarto y quinto cuando tenemos escuelas que necesitan inversión antes que el polideportivo, que es muy necesario, estamos a favor del deporte, pero bueno, hay prioridades y prioridades y momentos. Lo mismo que también invertir el fondo educativo en algunas escuelas privadas o institutos terciarios privados. La verdad que eso, bueno, nos llama la atención. Y dicho esto, nos vamos a la primera pausa. Enseguida volvemos, todavía hay mucho más para compartir. Carnicería Tiernísima, del campo a su mesa. Carnes de primera calidad.
vinos, lácteos, fiambres, productos frescos. Los esperamos en nuestras dos sucursales, Del Carril 81 Paso del Rey y Sáenz Peña 2276 Moreno. Carnicería Tiernísima, compromiso de calidad. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Mi nombre es Samuel Cascú y te quiero invitar a una de nuestras reuniones en Moreno Centro, en Bartolomé Mitre 3138, donde muchas personas de cierto recibieron sanidad, prodigios, milagros. Dios me usa mucho en Videncia. Vení, probá y vas a ver el cambio que vos necesitás en el ámbito espiritual, físico y material. Dale. La mejor milanesa llegó a Moreno, el Club de la Milanesa. Todos los días, 2x1 en cerveza artesanal. Abierto de lunes a lunes hasta la 1 de la mañana. La mejor milanesa llegó a Moreno. El Club de la Milanesa. Asociación Sindical de Trabajadores Municipales de Moreno. Del lado del trabajador. En defensa de nuestros derechos laborales y abiertos a la comunidad de Moreno. Visite nuestro sitio web www.astmm.com.ar. Marcelo Espíndola, Secretario General.
Comenzamos este segundo bloque con la palabra de la doctora Melina Vincenzi. Ella es la coordinadora del área de obstetricia en la maternidad Estela de Carlotto, porque se dio la semana del parto respetado y nos cuenta cuál fue el lema de este año y cómo acceder a lo que la ley establece como derechos fundamentales para el nacimiento. El lema de esta semana fue el parto es respetado cuando vos podés elegir, y el sublema es el equipo de atención te acompaña con respeto, con buen trato, con información para que vos puedas tomar las decisiones. Así que por eso tratamos de que sea de esa forma, ¿no? De que todo el equipo de alguna forma acompañe a estas mujeres, familias y personas gestantes en este proceso. Así que tuvimos un montón de actividades en la sala de espera, con algunos sketch, con diferentes información en los stand también, acerca de todo lo que tiene que ver con el parto respetado, de la ley que enmarca esta semana, es la 25.929, derechos de padres e hijos en el momento del nacimiento, y tiene que ver con esto, ¿no? Que la mujer esté informada, que pueda estar acompañada en todo ese proceso, que pueda decidir cómo ella transitar su trabajo de parto y elegir la posición en la cual poder parir. Acompañamos mucho a que sea la verticalidad para que de alguna forma progrese ese trabajo de parto y ese bebé a través de la gravedad también pueda bajar y descender, que ella pueda comer, pueda tomar líquidos, que le respetemos los tiempos naturales a ese cuerpo para ese trabajo de parto. Y acompañamos mucho con la analgesia no farmacológica. Contamos con unidades de trabajo de parto y parto, que son unidades en donde son más parecidas a una habitación, a un hogar, que a un hospital, y donde ella y su familia puedan transitar ese trabajo de parto en estos lugares con luces tenues, en donde muchas veces hay hornitos con aromaterapia, el agua es fundamental en este proceso también, y todas son medidas para poder aliviar el dolor. Sabemos que el dolor en el parto sí tiene que ver con muchas veces con lo vivido, con las experiencias pasadas, y que esto sea en este momento que pueda ser trascendental también para esa mujer, ese bebé y esa familia que esté vivenciando y experimentando ese nacimiento. Tratar de que sea una experiencia lo más positiva posible y que de este momento puedan recordarlo con felicidad, con mucho amor, con mucho respeto, y es para eso que todo este equipo está trabajando. La familia que acompaña también tiene que estar muy informado sobre cómo es esto, cómo es el proceso, también para poder acompañarlas, ¿sí? Y después con los equipos también trabajamos lo que es la violencia obstétrica, porque así como decimos que hay una ley que enmarca los derechos del nacimiento, si no pasan esas cosas estamos violentando a las mujeres. Y trabajamos también para reforzar esos conceptos en el equipo de salud. Así que los invitamos a participar de los talleres. Ahora hay un taller de preparación integral para la maternidad, que son los lunes, los jueves y los sábados, para poder informarse, para que puedan conocer el lugar, la maternidad. Somos una maternidad de bajo riesgo, de baja complejidad, en donde la embarazada, si transcurre con un embarazo sano, de bajo riesgo, puede venir a tener acá en la maternidad. Y que puedan acercarse a los talleres, que puedan informarse, conocernos, hace que también puedan ser partícipes y puedan pertenecer de alguna forma a este lugar y conocer los lugares donde van a estar y parir. Me parece fundamental también para el momento del nacimiento. Así que todos invitados. También nos encontramos que hay muchas mujeres que tuvieron experiencias previas de partos intervenidos, rápidos, entonces se encuentran con este modo de nacer diferente, ¿no? Entonces muchas veces nos tenemos que adecuar también a las necesidades de las mujeres, porque vienen con experiencias previas. Capaz que están informadas, pero en el momento de transitar ese trabajo de parto y el dolor necesitan otras cosas. Y es ahí donde la partera tiene que poder entender e interpretar esa necesidad también de esa mujer. El Ministerio de Salud acompaña a que se pueda cambiar este paradigma también y poder acompañar desde este lado y de esta forma los nacimientos. De hecho, el Ministerio lo que hizo fue poner equipamiento en los diferentes hospitales provinciales para poder modificar los lugares, estas salas, de que eran salas de parto, a poder ser
UTPRs, unidades de trabajo de parto y recuperación posparto, donde transitan todo el trabajo de parto y el nacimiento en un mismo lugar. Y eso es fundamental y es importante que se pueda lograr que todo se haga en ese mismo espacio. Así que estamos en este camino de esta transformación, todos los equipos, porque es esa, el eje que hay que seguir y la línea que se baja desde el Ministerio también. Así que todos los hospitales provinciales vamos para ese lado, para poder modificar y acompañar la forma de nacer. El lema de la maternidad es nacer mejor, vivir mejor, porque estamos respetando los procesos naturales, los procesos fisiológicos. Que la mujer pueda parir desde un lado más amoroso, en donde se respeten los tiempos y la fisiología y lo natural. Tenemos que recuperar los saberes y las culturas, ¿no?, en este sentido, y no intervenir lo que no es necesario. Cuanto más intervenimos, perjudicamos tanto a esa mamá como a ese bebé. Y por eso tiene que ver con esto, con el respeto de la fisiología de ese cuerpo y darle el tiempo, porque cada mujer necesita su tiempo. Y por eso esto de nacer mejor es vivir mejor, porque nacen en otro ambiente. Acá los bebés cuando nacen no lloran de repente. Uno capaz está acostumbrado o muchas mamás cuando nacen los bebés nos dicen, pero no lloró todavía. Y porque el ambiente es tan parecido al que está dentro del útero ese bebé, entonces no hay tanta diferencia en ese nacimiento. Cuando sale, está en un ambiente muy parecido. Entonces son bebés como que continúan y la transición es mucho más lenta y es también natural y fisiológica. Pero son bebés que empiezan como a abrir los ojitos, a ver qué pasa en el medio, a sentir, sí, el latido del corazón de su mamá, a sentir, sí, el sonido de su mamá, voces, siente. Y bueno, lo que más necesita ese bebé es ese contacto con su mamá. Y cuando nace, lo primero que hacemos es ponerlo en el pecho de la mamá y poder de alguna forma realizar el contacto piel a piel por una hora, que es lo que más necesita, porque hay un montón de beneficios que acompañan esta práctica beneficiosa. Por otro lado, les avisamos con tiempo para que ya se vayan reservando el sábado, porque es 25 de mayo y en La Blanqueada va a haber una peña libre y gratuita para quienes quieran disfrutar de locro, empanadas y además shows en vivo. El 25, sábado venidero, una peña a lo grande, como quien dice. Y bueno, los invitamos a todos. Voy a pasar a decirte los artistas, ¿no? Uh-huh. En la conducción va a estar Diego Campos, que se ofreció gratamente, de buen talante. Los artistas son Carlos Quinto y René Calderón, que es un dúo de música andina. Tito Barcia y Juan Carlos Amarante, en recitados y folclore. El dúo de tango Amoroso de Luchi, Jorge Tacho Amosa, de acá de Villa Salas, o sea, juega de local él. En recitados, Luciano Saavedra, que desechó otras invitaciones para venir a la Peña La Blanqueada, le estoy muy agradecido, folclore en general, y el grupo de baile Los del Patio, con un amigo también de acá de Villa Salas a la cabeza, que cuando se enteró vino directamente y me dice, Rata, queremos estar acá. Una grilla completa de música, baile. Sí, no, va a estar, vamos a hacer ruido. Y en la musicalización Hernán Ábalos, que siempre, y bueno, vive acá una cuadra y si nosotros arrancamos a las 8 de las 7 ya me está golpeando las manos para empezar, porque le gusta todo esto. Hay que reservar entrada, ¿es libre? ¿A qué hora empieza? Y cerca a las 11, va a ser frío, o sea que arrancar cuando el solcito, esperemos que haya solcito, que esté pegando, bueno, porque a las 6 ya es de noche, así que a las 11 ya arrancaremos, entrada gratuita, vamos a cortar la calle, Sergio Regues nos va a proveer de sillas, mesa, el baño químico, el sonido, y bueno, se cortará la calle y empezará la milonga. ¿Qué hay para comer? Bueno, empanadas, locro, porciones limitadas, porque mi señora también quiere disfrutar del espectáculo. Si no, va a estar metido en la cocina como la otra vez, me estaba diciendo. Y pastelitos, que los has probado y están más o menos, no sé qué te parece. Están espectaculares. Y bueno, traigan el termo y bueno, para pasar a un día lindo, ¿no? ¿En qué precios más o menos la porción de locro?
La porción de locro, 3.000 pesos. Nada. La docena de empanadas, 4.000 pesos. Tampoco me parece que es exagerado. Es para mantener el museo, más que nada. Haremos rifas a precios que son... Nada, 100 pesos que cada número. De cuadros de un pintor de renombre, Oscar Soldati, que fue caricaturista, periodista de la revista Bichiken y la revista El Hogar. Y tiene un museo en Santa Fe, el tipo. No es, o sea que no es cualquier cosa. Y vamos a hacer un sorteo de 100 pesitos al número como para mantener acá el lugar. Porque cabe destacar que hay un gran porcentaje de autogestión, digamos, el museo lo mantenés con las rifas, con las comidas. Claro, sí, claro. Sí, tengo que hacer eso como para cada tanto, como para decir, bueno, voy a pintar, voy a hacer algo. Y bueno, la gente del barrio que se copa y lo... Te digo, o sea, Sergio Reyes, que provee todo, más todos los artistas que se enteran y se van anotando. Que se suman. Claro, hasta ayer me estaban diciendo, che, Rata, habrá un lugarcito, sí, más vale que habrá un lugar. Todos van a tener un lugar. Hay que traer sillas, platos. No, acá se le da todo. Tienen que venir nomás con las ganas de disfrutar. ¿Dónde? Y tu Sanguí Paso, Barrio La Blanqueada, Museo La Blanqueada. Siempre es un placer charlar con Jorge y, como les decimos, siempre las puertas del Museo de la Blanqueada están abiertas para que puedan conocer un poquitito de lo que fue la historia morenense, con artefactos, con fotografías, con un montón de cosas que son hermosas para ver, disfrutar y conocernos un poquitito más. Y hablando de eventos, les vamos a contar que hoy comenzó la Semana de la Miel en la Plaza San Martín. A partir de las 9 de la mañana y hasta las 5 de la tarde pueden encontrar distintos stands con productores, con degustaciones, con talleres también, que les van a ser informados por los mismos apicultores que están allí aportando su saber y su producción también. Así que es la semana donde somos más felices, y sobre todo teniendo en cuenta las temperaturas que hacen, nunca viene mal un té con miel, pero también hay otro montón de productos derivados del trabajo de las abejas, como la jalea real, el propóleo, la cera, y todo eso lo van a encontrar en esta Semana de la Miel que comenzó en el día de hoy y que está disponible de 9 de la mañana a 5 de la tarde en la Plaza San Martín. Y vamos a contarles también cómo va a estar la agenda de esta semana con los mercados populares, las garrafas a bajo costo, para que puedan adquirir y encontrar productos de muy buena calidad a excelentes precios. En ese sentido, mañana martes 21, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en Cuartel Quinto, en Barrio Parque del Oeste, en la Asociación Civil La Rotonda, ubicada en la calle Marie Curie 5300, las garrafas de 10 kilos van a estar a 6.000 pesos para que puedan aprovecharlas, sobre todo en esta época para poner las estufas. También mañana martes de 10 a 2 de la tarde, en Francisco Álvarez, en el barrio Aguaribay, la calle Rossini y Ebert, va a estar el operativo Amor por el Barrio, con todas las secretarías del municipio a disposición para acercar información y facilitar trámites. El miércoles el Mercado Popular está en Moreno Centro, en la Plaza San Martín. El jueves 23, de 10 de la mañana a 14, las garrafas a bajo costo llegan a la Plaza de Catonas, en Roma y Chuquisaca. Ese mismo jueves en Moreno Centro va a estar el mercado bonaerense. El viernes 24, el mercado popular en la Plaza San Martín, como es habitual. Y ese mismo viernes también en Reja Grande va a estar el operativo Amor por el Barrio a partir de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Así que todas las actividades de esta semana en cuanto a mercados populares y garrafas a bajo costo está aquí para que lo pueda visitar y acceder a estos productos. Y por otro lado, para los vecinos de General Rodríguez está la propuesta de sumarse al Día Verde para poder sacar en un día específico los residuos reciclables limpios y secos en una bolsa específicamente verde para que pueda ser retirada por personal municipal y entregada a una cooperativa que se encarga de reciclar
estos productos. Ya son más de 160 familias anotadas. La idea es que puedan sumarse cada día más. Esto está organizado desde la Dirección de Política Ambiental. Como les decíamos, separar, la intención es que cada familia pueda separar los residuos reciclables, limpios y secos, para ser entregados a una cooperativa de reciclaje de General Rodríguez. El link está en pantalla para que puedan anotarse e inscribirse en este Día Verde. Recuerden que lo reciclable tiene que ver con papeles, cartones, vidrios, latas, de, ya sea como las de atún, tanto como las de atún como las de aluminio, ahí está, y plásticos. Las botellas, los envases, todo eso lo lavas, lo dejas secar, lo metes en la bolsita verde y lo pasas a buscar la municipalidad por la puerta de tu casa para entregarlo a una cooperativa que se encarga de el reciclaje de estos residuos. Y ahora sí nos vamos a meter con el pronóstico del tiempo. No se ven precipitaciones a la vista, al parecer va a ser una semana con nubosidad variable, por momentos gris, por momentos el sol, que atenúa un poco el frío, pero con temperaturas bastante bajas. Para hoy la máxima es de 16 grados, la mínima fue de 6 grados con el cielo parcialmente nublado. Para mañana martes se espera el cielo mayormente nublado con 7 grados de mínima y 16 de máxima. Y el miércoles se repetirían las temperaturas con el cielo nublado directamente. Así que con más razón, a abrigarse mucho, a cuidarse de las enfermedades respiratorias. El lavado de manos es fundamental en estas épocas, así que a cuidarse y a cuidarnos entre todos. Y ahora sí, nos vamos a despedir. Nos vamos a encontrar mañana martes, como todos los días, para compartir lo que ocurrió en el distrito. Muchísimas gracias por estar del otro lado.